pasado sábado y pasadas las 14:30 horas se toma conocimiento que aquí en la en el predio de la radio, ubicada aquí en la ruta 240, 259, perdón, la ruta nacional, a la Veda, ¿no? Bueno, sí, había un joven allí trepado en una de las antenas, tiene una altura muy considerable y se encontraba a una altura significativa que ponía en riesgo su propia vida, ¿no es cierto? Bueno, estableciendo el personal policial que se encontraba realizando, fue identificada esta persona y se encontraba realizando una actividad quizá no muy común acá en esta ciudad, ¿no es cierto? Pero en nuestro país, en otro lugar del mundo, es muy conocido como el parkout. Bueno, consta de algunos saltos y algunas actividades físicas, ¿no?, que hay que tener, y obviamente que se trabaja sobre altura. Dicho esto, si bien la persona no resulta lesionada, tampoco hubo daño a la antena, bueno, se toma intervención la Fiscalía, la Policía Federal, incluso el responsable del lugar, bueno, estableciéndose que si bien no hubo delito alguno, la persona obviamente fue identificada y fue intimada que se retire del lugar, obviamente, y cesar con todo tipo de esta conducta, ¿no? ¿Es un extranjero? Sí, una persona de origen colombiano, según tenemos el reporte policial. ¿Que está residiendo aquí en Esquel temporariamente o radicado? No, se encontraba, por lo que tenemos entendido, transitoriamente acá en Esquel, y bueno, realizaba esta actividad, este deporte, ¿no? O hobby, por así llamarlo. Busca de adrenalina, digamos. Sí, sí, obviamente que es una actividad que requiere mucha adrenalina, destreza física, sí. Y bueno, seguramente esto es lo que estaba haciéndolo en un lugar que no tenía la autorización de ningún responsable y bueno, obviamente que por lo menos se pudo trabajar y no hubo consecuencias mayores.